Buenas, gente, estamos en Genshin Impact, otro capítulo más. Y bueno, he estado haciendo alguna cosilla que otra, no mucho, desde la última vez, desde el último capítulo. Tiré dos tiradas de gachapón. Espérate, porque es que la música se oye fuertísima y me molesta mi voz. Hice dos tiradas de gachapón con las gangas de Paimon que tenía por ahí. Ahora os digo cómo, porque no me acuerdo cómo era. Y bueno, me tocó un personaje. No me tocó el bueno, obviamente. Ninguno de los dos buenos. Me tocó la... ¿Ketching se llama? La de Geo, no recuerdo cómo se llamaba. Mira, aquí, en tienda, gangas de Paimon con polvo estelar. Me compré un deseo de estos. Y aquí canjeé, que tenía de mierda. Uy, ya, puedo canjear otro. Ah, no, es de los otros, vale, es de estos. Canjeé, creo que fueron uno o dos de estos y otro de estos. Y también canjeé moras, que por eso me queda pobre. Y bueno, con una de las tiradas me tocó a... esta de aquí, ¿cómo se llama? Esta, Ningguang. Esta me tocó y le he subido un poquito al... no sé a qué nivel, creo que está en el 26 o algo. Recuerdo que la ascendí una vez. Aquí estás. Nivel 26, la ascendí una vez. Y bueno, ahora me he quedado pobre de moras. Estoy muy, muy pobre. En cuanto a armas, he creado este, la carta náutica de las tierras de los mares. No sé por qué pone aquí bloqueado esto. ¿Por qué no se puede fortalecer? Se bloqueó este equipamiento. Los equipamientos bloqueados no se pueden usar para fortalecer ni refinar. Entonces, sí, fortalecerlo me deja. Lo que pasa es que no me deja refinarla. Hostia, pues esto es un problema, ¿eh? Claro, yo usé este libro en la forja, que lo tenía por ahí, y digo, pues bueno, lo hago. Pues si no se puede refinar, es un poco mierda, ¿eh? Bueno, se lo hice usando cristales y tal. Estoy en Liyue ahora mismo. He venido a ver si podía canjear ahí cosas para comprar moras y tal, pero no me deja. Así que he comprado mierda. O sea, tengo que gastar cosillas. He comprado cristales. ¿De cuáles? Pues de los amarillos, creo que eran. He comprado de estos amarillos. No sé si de los morados y tal. Hay que comprar todo para que me deje seguir gastando en moras. Vale, pues vamos a ir a hacer alguna misión, ¿eh? No tengo diarias, no tengo nada. Hay que hacer misiones. ¿Cuál? Mira, este me da 20.000 moras. Vale, un trabajo para más de uno. Vamos a hacer este. No creo que sea una misión muy larga. ¿Dónde es? Aquí arriba. Ahí es. Bueno, pues no me ha tocado el bueno, pero bueno, me ha tocado la tía esta. He visto que han cambiado una cosa aquí. Antes ponía ajuste de personaje y tal, ¿no? Aquí en el menú. Bueno, ajustes de equipo. Aquí ponía... ver personajes y tal. Pero ahora me salen todos los personajes que hay en el juego. Obviamente los que están en gris son los que no tengo. Son los más chetos. Ketching, Kiki, Mona, Tartaglia, Diona, Diluc, Jin, Bennett, Chongyun y Razor. El resto sí que los tengo todos. Pero bueno, son los buenos, ¿no? Me gustaría tener a Kiki y a Diluc, obviamente. A Mona también me gustaría. A este. Klee no me llama especialmente la atención. Bennett tampoco, Razor sí me gusta. Y Ketching, por la que yo lo probé, me pareció buena también. Pero bueno, Ketching tampoco es una que digas tú, hostia, la quiero ya. Vale, vamos a mirar el gachapón. No tengo para hacer tiradas, obviamente, pero puedo ver el historial. Ningguang, que ha sido en la última tirada. Así que ahora tocarían 10 tiradas, ¿no? Que no me tocan. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, Ningguang.
Pues aquí hay que hacer 10 tiradas hasta que vuelva a tocar algo. Y en el otro, en este de aquí, que es lo... Hice una tirada, pero me tocó mierda. Sí, juramento del arquero. Hacen falta bastante. Las próximas tiradas no va a tocar nada, ¿eh? Es lo malo. Ahora lo que nos interesa es ir haciendo misiones para pillar mora. Porque es que no tengo nada. No tengo nada de mora. Tengo que subir de nivel a personajes. Lagazo. A ver tú, ¿qué querías? Chao Chi. ¿Te deshiciste de esos monstruos? Sí. Buen trabajo, de verdad lo siento. Se supone que es mi trabajo. Perdón por... ¿Ya he hecho la misión? Tampoco tienes que disimularlo. Estás completamente cubierto de polvo. Seguramente esos monstruos te dieron pelea. No sé qué piensan mis superiores. Siempre estoy solo. Nunca envían a nadie más. ¿Cómo puedo hacerme cargo de todo esto yo solo? Puede que solo sean dos puentes, pero mucha gente pasa por aquí todos los días. Si llegara a ocurrir un problema, sería un caos. Cuando tenga una oportunidad, iré a reportarles la situación. Gracias. Toma como... Pues se supone que ya he hecho la misión. Pues ya he hecho la misión, no, no sé por qué. Pues vamos a otra. El aventurero avanza hacia el horizonte. Catherine tiene algo que decirte. Catherine, creo que era la del gremio de aventureros, ¿no? 20.000. Hombre, esto me da 40 protogemas. Ahora mismo me interesan más las moras que las protogemas. Pero bueno, vamos a hacer esta. Está sonando el móvil. Un segundito. Coño, pues está sonando el móvil y no me ha llegado nada. No entiendo. Vale, a ver. Mapa, creo que esto es en Mordat, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde coño es? No, es abajo. En el gremio de aventureros de Liyue. Vale, a esta tía tenía que darle yo una carta, ahora que me acuerdo. Tengo una carta encima que se la tengo que dar. Así que se la daré. Liyue es bastante bonito y tal, pero yo creo que es excesivamente grande, es muy lioso. Comparado con Mordat, me gusta más la... A ver, esta ciudad es más bonita y tal, ¿no? Estéticamente y tal, mola más. Pero me siento más cómodo en la otra. A ver, tengo una carta para ti. Esta carta es para ti. ¿Por qué me das la bienvenida otra vez? Creo que esto es para ti. Una carta, déjame ver. ¿Con que eres un aventurero que viene de Mosdad, eh? Sí. Dientes de león, ¿por qué alguien pondría algo así en un sobre? ¿Acaso metiste los dientes de león como prueba de que eres de Mosdad? No era necesario. Si quieres probar tu identidad, solo bastaba con la carta. Yo no fui. Por lo que veo en esta carta del gremio de aventureros, cuentas con mucha experiencia, sí. Entonces seguramente tienes lo que se necesita para los encargos del gremio de aventureros del IUE. Nuevas y grandes aventuras te esperan. Vale, supongo que aquí no puedo mandar a nadie de expedición, ¿no? Vamos a mirar. Supongo que no. No, no, se ponen los mismos. Mira, puedo mandar a alguien más, es verdad. Ahora puedo mandar a otro más. Vale, a estos les quedan 17 horas. Lo que pasa es que no hay recompensas que me llamen mucho la atención, ¿eh? Moras. 4 horas. 8, 12. Vamos a mandarles 12 horas. ¿Y a quién mandamos? Vamos a mandar a Ching-Chiu. Ah, que está muerto, vale. Caella, es que Caella como lo necesite más adelante, pero bueno, lo voy a mandar. Le mando menos horas para que acaben todos más o menos igual y luego poder mandarlos. 40 protogemas. Ah, era esa mierda misión, joder. Me estoy inflando a hacer misiones de mierda, ¿eh? No, las recompensas del día solo son en un sitio. Vale, pues otra misión. Esto era en llegar y entregar. La caballera de Mosdad. Estamos a 3.000 metros. Vale, eso tiene que ser en la ciudad. Está tomado por culo. ¿Dónde es? Aquí, vale, en la ciudad, sí. Pues mira, me he quitado dos misiones
rápidamente. No sé si tendré para alguna tirada de gachapón. Aunque no me vaya a tocar nada, por lo menos para tenerla ahí, ¿no? La tirada. Tenemos 115, nada. Vamos a quitar a Venti un segundito del equipo y voy a poner a Nianjun esta para tenerla aquí y probarla un poquillo, ¿no? Don't disappoint me. Fue la que me tocó. Nivel 26. Es de tipo Geo. A ver, personaje. A esta tengo que cambiarle la. No, ahí no es. Es aquí, le ponemos la segunda. Tengo. Ah, no, vale. Han sacado más alas. Cierto nivel de. Claro, habían sacado algo también de reputación. Estas alas están guapas. Habían sacado algo de la reputación en Mosda, del Liyue y tal. Archivo, esto es nuevo. Equipamiento, lugares, libros. A ver, equipamiento. Pero estos son todos los que yo tengo. No, estos son todos los que yo tengo, vamos, sí. Los que yo tengo vienen así marcados. Pues no está mal, porque así puedo ver todo. Así puedo ver todo lo que hay. O sea, está muy bien esto, ¿eh? A ver, el arco este, nada. Mensajero, tal, tal. ¿Cuál sería el mejor arco? El mejor arco sería. Bueno, creo que sé cuál es el mejor arco, que es este, el último acorde, que va muy bien para Venti. Arco real, herrumbre, prototipo de luz de luna, arco compuesto. Este, el de alas celestiales, también tiene pinta de ser muy bueno. Y el de Amos. Creo que son los mejores. Vale. Con este tenemos que hablar. Investiga, investiga. Me da algún tirón de vez en cuando, pero bueno, son cosas que pasan. A ver, tú, Huffman. Todavía queda mucho por hacer. ¿Qué pasa? Como seguramente sabrás, enfrentamos ataques continuos de grupos de monstruos durante todo el incidente de Storm Terror. Fui yo el que lo derroté, ¿eh? O sea, el trabajo lo hice yo. Aunque el incidente ya está resuelto y logramos ahuyentar a los monstruos con éxito, ellos erigieron un número considerable de barricadas en las afueras, mientras entraban en la ciudad. Así que, aunque logramos repeler a los monstruos, las barricadas no desaparecen por sí solas. No podemos dejarlas aquí indefinidamente, especialmente ahora que estamos regresando a la normalidad. Desafortunadamente, los caballeros tenemos poco personal y simplemente no hay nadie que pueda asumir esta tarea. Como nuestro caballero honorario, ¿nos ayudarías a deshacernos de las barricadas? Venga, es mi deber. Hablas como un verdadero miembro de los caballeros. Caballero honorario, tienes mi gratitud. Lo que soy es un pringao que estoy aquí haciendo todo el trabajo sucio de la gente, ¿sabes? Vale, a ver, mapa, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, aquí me. No, pues creo que he hablado con otro tío que no debía. Creo que el de la misión que yo marcaba era este. No, 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 no. Que me pierdo, me pierdo. Por aquí. Era esta, Erta. Hola, caballero honorario. Bueno, en realidad esta no es caballera, es el otro. ¿Me necesitas para algo? Soy Erta. O Gerta, o como se pronuncie, la capitana de la sexta compañía de los caballeros. Disculpa por no saludarte antes, pero estaba bastante ocupada. No obstante, he oído que los otros caballeros. He oído a los otros caballeros hablar de tus hazañas. ¿Cuál es el trabajo? A ver. Me encargo de contratar servicios de transporte, gestionar nuestros suministros y recursos y dejarlo todo registrado. Es decir, me encargo de la logística. Bueno, supongo que estás al corriente de la situación de Mosdad. Desde que el gran maestro se llevó consigo una gran parte de los caballeros, siempre nos falta personal. Por otro lado, he comprobado que tenemos excedente en nuestro inventario, así que estoy más que dispuesto a ofrecerte algo a cambio de tu ayuda, vale. A ver qué me da. Por la ciudad están. Bueno, lo ponía ahí abajo, pero no me acuerdo qué era. Experiencia y poco más. Pero la ciudad está en situación complicada. Necesitamos que alguien. A alguien con experiencia para asegurarnos que las cosas se hagan bien. Si quieres y crees que puedes hacerlo, tu ayuda será más que bienvenida. Así de paso, también te quitarás un peso de encima a la gran maestra intendiente. Ya he ordenado las tareas disponibles para ti. Aquí tienes los detalles.
Vale, ah, estos son las misiones estas de reputación, es verdad, que han sacado nuevas. ¿Qué es esto? Estofado de carne, dámelo. ¿Esto qué es? ¿Qué hace? ¿Qué coño hace esto? Roca de resonancia de Nemoculus. Producir un objeto para encontrar a Nemoculus. No está mal. Vale. Y me da las alas, ¿no? Esto supongo que cuando... Es como el manual del aventurero, ¿no? Cuando yo complete esto, voy a ir desbloqueando o subiendo reputación, ¿no? Y desbloquearé nuevas alas y nuevas cosillas, ¿no? Así que no está mal. Dadme un segundito, gente. Mira, claro, en el nivel 8 tengo aquí las alas. Pero yo creo que hay algunos objetos que te ponen 4 estrellas, 3 estrellas, y yo creo que son iguales, ¿sabes? Porque vas a planear igual con estas alas que con las otras. Lo único que cambia es la estética. Y a lo mejor tiene una estrella más porque por la rareza, ¿no? Imagino. Vale, pues vamos a ir viendo cosillas aquí. Un segundito, gente. Estoy buscando algo que no sé dónde lo he puesto exactamente. Aquí está. Adivinar qué es. Pues eso era. Vale, dan aquí bastantes recompensas que yo realmente no sé qué hacen aún. Función desbloqueada, investigación de minas en Liyue. Busca minas en Mordaz con la ayuda de Wagner, el herrero. Vale, y aquí puedo marcar algo. Nivel de reputación 2, exploración, misiones de Mordaz, a ver. El forastero que atrapó el viento. ¿Esto qué es? ¿Experiencia de qué? A ver. Ah, experiencia de reputación. Vale. A ver, recogemos todo. 6 de 15. Ah, pues no hemos subido de nivel de reputación, ¿eh? Flores. Esto creo que son misiones, ¿no? Y tal, que a medida que las vaya haciendo se va subiendo solo. Aquí también tenemos cosas que coger. Recoger todo. Con esto creo que subo de reputación. Y me han dado moras, lo cual me viene muy bien. Vale, nivel 2 de reputación. Me dan esto. ¿Qué esto que hacía? Instrucciones para síntesis. Roca de resonancia de Nemoculus. Vale. Bueno, aquí ya de momento parece que no tenemos más. De Glory, Helen, de Varonil, no sé qué. Cacerías. Hostia, dan bastante. Podríamos hacer las cacerías estas. Progreso esta semana. Vale, pero ¿esto qué es? ¿Como misiones semanales o algo? ¿Diarias? ¿Algo así? A ver, aceptar cacería. Estaba caminando por el campo en dirección al templo de los mil vientos. Vi un mago del abismo Hidro. Me vendrá marcado. ¿Qué piensas? Si crees que puedes encargarte de estas tareas, no dudes en hacerlas. Si puedes completarlas todas, los ciudadanos confiarán más en ti y podrás hacer trabajos aún más importantes. Cuanto más importantes sean las tareas, y más caballeros querrán compensarte y mejor te pagarán. Después de todo, aunque eres el caballero honorario, tal vez los ciudadanos aún no te conozcan bien. Si quieres ganarte su confianza, debes interactuar más con ellos. Vale. Pues iremos haciéndolas todas, ¿no? Vale, vamos a leer la receta. Esto me ayudará bastante a subir. Mira, tenemos una llave de esas. Me ayudará bastante a subir de niveles y tal. Estofado de carne. ¿Y esto? Roca de resonancia de Nemoculus. A ver, vamos a ir a lo de sintetizar y a ver si podemos hacer eso. Vale, la tía esa tiene una marca rara. Eso es nuevo, lo han metido ahora con la actualización. ¿Ves? Este también me da misión, la niña. A ver, Flora. ¿Qué pasa? Mis flores salieron volando debido al fuerte viento de antes. Esto es para seguir ganando reputación, imagino.
Vale, a ver, niña, dime qué tengo que hacer. A recoger flores frescas, sí, venga. Si lo mismo ya las tengo, ¿no? Ve al bosque susurrante por una luceta y una flor dulce. Al levantamiento por una margarita y una cecilia en el acantilado estrellado. Hostia, que va por tiempo. Va por tiempo esto, me parece, ¿no? Una vez coja la primera, empezará el contador. Y aquí fuera tenemos a este también, Swan, que quiere algo. ¿Me llamas a mí? ¿Quién más es el caballero honorario que salvó a Mondstadt? Aún así, todavía no has recibido una copia del manual de los caballeros, ¿cierto? Contiene la gran mayoría de los principios de los caballeros. Esto sí lo tengo, el manual, ¿eh? A ver, dame lo que me tengas que dar, pero es que el libro ese ya lo tengo, que es el manual del aventurero, ¿no? Ah, no, manual de los caballeros. A ver, dice que hable con este. ¿Estás listo? Estoy listo. No sé para qué, pero bueno, comencemos. Presta atención. Al noroeste de Mondstadt hay unas ruinas. La leyenda dice que alguna vez fue una ciudad en la que un tirano reinó desde lo alto de su torre. Desde entonces fue ocupada por Dwalin, el dragón, el Estorterror. ¿Quién se refugia ahí? Mi pregunta es, ¿cuál es el nombre oficial que los caballeros de Favonius le dieron a esas ruinas? La guarida de Estorterror. Correcto. Esas ruinas reciben el nombre de la guarida de Estorterror. Próxima pregunta, escucha con atención. A ver, no tengo ni puta idea, así que voy a responder un poco al voleo, ¿eh? Según la etiqueta caballeresca, ¿cuál es la forma adecuada para dirigirse a forasteros que se encuentran en Mosdad? Una tormenta se avecina, forastero y honorable viajero. Correcto, no creo que fueras a decirle hola, granujas, ¿sabes? Quedaría un poco raro. Correcto, para dirigirse a los caballeros, forastero y honorable viajero es la forma correcta. Última pregunta. Como sabrás, los asuntos de los caballeros de Favonius dentro de la ciudad recaen en la señorita Jean. ¿Cuál es su título oficial? Gran maestra intendente. Claro, el que yo he dicho. Bien, terminó el examen. Veamos los resultados. He sacado un 10. ¿Qué estrictos son los caballeros? Acertaste todas las preguntas. No esperaba menos de ti. Sabía que estas preguntas no iban a ser difíciles. A decir verdad, incluso algunos ciudadanos de Mondstadt no sabrían responder a algunas de ellas. Pues son imbéciles. Toma, este regalo es para ti. ¿Qué me das? 20.000 moras, tortilla de patatas. Una tortilla un poco rara, ¿eh? Que parecen croquetas ahí. O nuggets, más bien, pero bueno. Vale, ¿qué cojones estábamos haciendo nosotros? No me acuerdo. Era aquí en archivo, ¿no? No, en archivo es donde me viene todo. A ver, lugares. Tienen que estar todos. Lago Estelar, ¿por qué está sin descubrir? Si yo he estado en todos estos sitios, ¿por qué pone sin descubrir? A ver, en Liyue. Supongo que tengo que volver a pasar por ellos o algo. Vale, íbamos a ir a aquí a hacer lo del Anemoculus ese para ver qué tal es. En sintetizar. Es aquí. Bueno, han metido cosillas nuevas al juego, así que no está mal, ¿eh? Roca de resonancia de Anemoculus. ¿Qué es en el? Hostia, ¿cuántas piedras piden? Piden una, ¿no? Vale, digo, a ver si van a pedir 200, que nos estamos flipando, ¿eh? Pero esto ya lo he entregado todo. ¿De qué me sirve? ¿Hay alguien con bono? A ver, vamos a sintetizar uno. No me queda muy claro de qué me va a servir a mí esto cuando ya he entregado todos, pero bueno. Inventario. Puede utilizarse en Mordad para encontrar Anemoculus en las cercanías. Un disco de piedra con. A ver, equipar. ¿A quién se lo equipo? A esta, ¿no? Imagino que se lo he equipado a esta. Esto, como es nuevo, pues no tengo ni puta idea de cómo va, ¿eh? Artefactos. No tiene gran cosa esta. A ver, es que para equiparle una mierda prefiero llevarla sin nada. A ver, inventario.
Pone que está equipado, pero ¿a quién? Bueno, esto creo que será para... No me saldrá ninguno. No me saldrá ninguno porque ya los he pillado todos, pero supongo que al haber alguno cerca me dirá, mira, aquí hay uno tal. Y para buscarlos más fácilmente, ¿no? Está hablando en inglés. ¿Por qué cojones habla en inglés? Vamos a mirar. Audio. Idioma. Vale. Esto lo han cambiado. Yo estaba jugando en japonés. ¿Cuál es el japonés de estos? Supongo que el de arriba. Claro. O sea, al reiniciarse esa... A ver. Claro, está como... Está bug ahora mismo. Tengo que reiniciarlo, pero no lo voy a reiniciar. Ya para el siguiente empezar a hablar japonés otra vez. Vale, mi idea era ir a un templo de estos, pero claro, ¿dónde puede haber uno? Tendría que hacerlo yo fuera de grabación. Marcar los templos. Recompensa de reputación, de reputación. Vale, tengo que ir aquí a la cacería. A matar al mago del abismo. Entra en el área donde está el objetivo. Ahí veo como una especie de cristal, ¿no? Me marca como un cristal por aquí. De hecho, estoy justo encima. ¿Qué es esa marca? ¿Va por tiempo esto o qué? A ver, no quiero pegarme con ese. Tengo 9 minutos. Bueno, creo que es bastante tiempo aún así. Me estás haciendo perder tiempo, puta planta. A ver, Z, ¿qué hace esto cuando le doy la Z? Vale, no se han encontrado. Pero, claro, no sirven para los de Liyue, creo, ¿eh? A ver, me desvío. Será por aquí antes. Ahí hay uno, cofre. No hace una mierda daño esta, ¿eh? Hay que subirla más nivel y equiparla más, porque es que ahora mismo está en la mierda. A ver si vemos aquí al... Esto no puedo pasar... Sí, eso puedo pasarlo yo. A ver, no debería perder tiempo. Ahí creo que veo un mago del abismo. Correcto, tiene que ser este. Tenemos 7 minutos, yo creo que hay tiempo de sobra. Joder, es que me congela en nada, el cabrón. Le estoy dando, ¿eh? Joder, tío. Te congela en nada, hijo puta.
Coño, quiero coger eso. Ahí está. El pájaro, una vez lo sacas, quita un huevo, ¿eh? Mago del abismo hidro, no parece tener mucha, no sé qué. Entonces, lo he hecho. ¿Por qué sigue el tiempo, entonces? Y aquí adelante hay un icono que no sé lo que es. Sale exactamente por aquí. Y fallo, ¿sabes? Este icono que tengo aquí, ¿qué cojones significa? ¿Significa que esto de aquí? No creo, ¿no? ¿O sí? Sí, me marca cristales y me marca... Bueno, me marca piedras de estas de mierda. Me está marcando una por aquí. Aquí yo no veo nada. Vale, vamos a ver si esto aquí en archivo. ¿Dónde era? ¿Era en archivo acaso? Estoy ahora mismo un poco liado, ¿eh? Un poco perdido. Vale, vamos a... Yo creo que voy a gastar moras. No sé si en esta, realmente. Voy a subir de nivel a Fisel. Si es que tengo dinero suficiente, claro. Nivel 45. Me interesa más subir a Fisel ahora por el tema del manual del aventurero. Vale, ¿dónde coño había visto yo la misión esta? ¿Misiones, tal vez? No sé. No, era aquí, en archivo, pero claro, ¿en qué parte? Equipamiento, ¿no? A ver, es... No, no era aquí, era donde la tía esa que he visto. ¿Tengo que ir a hablar con ella otra vez o qué? A ver, vamos a ir a Mosdad y vamos a hablar con ella. Punto de teletransporte. A ver si al hablar con ella me dice que ya lo he completado o algo. El tiempo sigue contando, ¿eh? A ver, ¿qué tal es mi reputación? Manual de los caballeros, vale, eso ya está hecho. Buscando, ¿no, no se supone que le he matado? A ver, abandonamos. Pues no lo sé. Esto ya lo haré. Peticiones, exploración, 78%. Pero no hay más, ¿eh? Están todas. Misiones. Vale, misiones se irán haciendo poco a poco. A ver esto. Bueno, había pedido yo bastantes misiones por ahí que no he hecho. A ver, por ejemplo,
Misiones. Flora y flores flotantes. Esta. Pues supongo que es entregar misión y poco más, ¿eh? Porque las plantas ya las tengo. A ver, Flora. En cuanto a las flores que me pediste, sí. Les pondré fuera para que traigan. Vale, pues entonces con tenerlas en el inventario me vale. Semillas de león, vale. Creo que voy a necesitar a 20, ¿eh? ¿Recolecto una semilla? Sí, necesitamos a 20. Así que vamos a quitar a Ketchin esta, o como se llame, Ningguang. Y ponemos a 20. Bueno, no hace falta 20, pero hace falta uno de Anemo. Pues a ver si por aquí hay algún diente de león. Aquí hay uno. Bueno, de hecho hay varios. Semilla de diente de león. Vamos a pillar todas, ya que estamos. Joder, a ver si esto carga más rápido, tío. Vale, semilla de diente de león y queda aquí una. Esto luego me viene bien tenerlo. Vale, con esas de momento. Sí, además, esto es fácil de conseguir. Hay bastante. A ver, tú, niña. Los dientes de león. Aquí están. Con esto bastará. Luego los plantaré en macetas. ¿Qué me das? Ahora parece una floristería de verdad, ¿cierto? Vale. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Me ha dado cosillas. Ahora supongo que venderá más cosas, ¿no? Según me vaya pidiendo y tal, en el futuro irá vendiendo más cosas, imagino. Vale, estamos cerquita ya del 32, ¿eh? El manual del aventurero está un poco estancado, pero es que no se puede ahora mismo. O sea, es jodido, ¿eh? Vale, ¿qué era lo otro? ¿No hay una forma de mirar a la tía esa de desde aquí? ¿O tengo que estar hablando con ella? A ver, archivo. Quiero ver bien esto. Libros, por ejemplo. Vale, libros no, realmente no me interesan. Tutorial. Vale, estos son los consejos que te van saliendo. Lugares. A ver, si puedo desbloquear algún lugar. Mondstadt. Estoy en Mondstadt. Tendré que. Es que no me acuerdo cómo lo he hecho en la catedral. ¿Cómo puedo desbloquear la entrada de Mondstadt? Imagino que será por el centro que haya que activar algo, ¿no? En la fuente, a lo mejor. Y si no es en la fuente, podría ser en la estatua. Vamos a mirar un segundito la estatua, a ver si tiene algo. ¿Dónde coño está la estatua? La estatua creo que estaba delante de la catedral, si no me equivoco.
Ahí está la estatua. Porque es que me dice sin descubrir. ¿Cómo que sin descubrir? Si estoy aquí. En la catedral cuando he entrado, es que no recuerdo cómo había sido, pero le había dado algo y he dicho yo, qué raro esto. Creo que ha sido en el capítulo anterior. A ver, lo más emblemático de la ciudad es esto. Vamos a subir a la estatua. ¿Qué haces, Venti? Estás tonto. No. Su puta madre, no me quería caer. Por aquí no sube ni de coña. Bueno, de todas formas no hemos visto nada ahí. Bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Bastantes cosas nuevas y tal, y pues iremos haciéndolas poco a poco todo. Así que poco más. Nos vemos en el próximo.